Bien, Delfina también, vas a representar la panadería de Vidal. Y bueno, contanos, ¿lo que descubrieron de toda esa investigación que hicieron? Bueno, la panadería de Vidal fue donde se hizo una asamblea con Artigas y sus hombres muy importantes. Acá en el cuadro, más o menos les voy a leer lo que investigamos. Dice que fue donde por primera vez el pueblo oriental que ansiaba liberarse del gobierno opresor de Montevideo exteriorizó su voluntad colectiva a la Asamblea Pública de Democracia Primitiva, dando su placer y su voto el 10 de septiembre de 1811. Sí. Ahí hicieron, fue lo que descubrieron en esa investigación para llegar, sí, a la panadería. Porque, o sea, elegimos la panadería de Vidal porque fue justo en una panadería donde se hizo la asamblea, donde Artigas se juntaba con sus hombres a hacer las asambleas más importantes, y en esa panadería fue una de las asambleas más importantes que él hizo con sus hombres. Bueno, lo vemos en esta nota de la profesora Tiana Sundos. Gracias. Bueno, estamos con Rian, uno de los alumnos del liceo, en uno de los fogones. Bueno, en primer lugar, ¿qué clase representan? Octavo 2. Octavo 2, que sería antiguamente, vendría a ser quinto, sexto. Segundo. Claro, no, estoy perdido todavía en el sistema. Bueno, acá, panadería El Vidal, ¿por qué eligieron ese nombre? ¿Por qué ese tema? Elegimos la panadería de Vidal porque era donde antiguamente Artigas hacía las reuniones con sus hombres en 1811. Ahí en la panadería. Sí. Ahí, bueno, y eligieron justamente para representar esa época. Y bueno, ¿hicieron algún estudio, algo descubrieron? Más o menos investigamos lo que representaba la panadería y eso. Exactamente, en aquel tiempo. Sí, lo que hacían y eso. ¿Descubrieron algo para acerca del valor del pan, cómo era eso? No, eso creo que eso no sé, lo investigamos eso. Pasó por alto. Ah. Llegamos a la escuela número 32 de Alborada. Y bueno, en primer lugar, nombre y a qué clase van. Yo soy Lara, de quinto humanístico. ¿Te puedes acá? Yo soy Lucas Concilio, de quinto humanístico también.
Yo soy Perla La Cuesta, de Quinto Humanístico también. De Quinto Humanístico. Bueno, ¿por qué eligieron la escuela número 32? Bueno, quisimos representar algo muy antiguo, algo que ya habíamos trabajado antes, que trabajamos con historia y trabajamos con literatura esta escuela, y para nosotros ya es bastante conocida también, y bueno, la cultura del lugar y todo lo que representa es muy querido para nosotros. ¿Hicieron algún estudio, alguna investigación para llegar a esto? Sí, principalmente ya desde el liceo ya estábamos estudiando... en historia estábamos trabajando con pueblos cercanos a la localidad de Vichadero, donde Alborada era uno y tal. Entonces la investigación ya nos sirvió para algo del rancho también. Exactamente. Y bueno, ¿y vos qué descubriste? ¿Qué tenés para contarnos de la escuela ahí de Alborada? Bueno, que es una escuela bastante linda, tiene diferentes juegos y ya hizo más de 100 años, creo. ¿Tuvieron la oportunidad de charlar con algún ex alumno de allá o no? Ah, sí, tuvimos la oportunidad de charlar con... ¿cómo se llamaba? Glauco Abelenda. Glauco Abelenda, que nos hizo toda una charla, toda una historia, nos contó un montón de cosas acerca de la escuela de Alborada y todo el poblado cercano allí. Nos contó un montón de cosas. Tenemos muchas leyendas de allí también. Muchas anécdotas. Muchas. ¿Se puede contar alguna o no? Oh, sí. Nosotros tenemos una que creo que es mi favorita, en donde mi abuelo y mi bisabuelo son los fundadores de Alborada. Y ellos, había siempre una leyenda en Alborada en donde salía una bolsa de huesos de arriba de los árboles a espantar a los caballos que pasaban por el camino, por el paso del parque hasta llegar a Alborada. Entonces, un día, ellos iban pasando por ese camino, mi abuelo y mi bisabuelo, que son los fundadores, y esa bolsa de huesos salió de ahí y empezó a espantar a los caballos. Y entonces mi bisabuelo empezó a tirar para arriba y salió un hombre todo asustado, y resulta que ese hombre hacía eso para robarles a las personas. Era algo tipo Scooby-Doo, ¿viste? Sí, exactamente. Muy bueno, Brice. Gracias por todo y bueno, felicitaciones. Sí. También nos dijeron que no es Alborada, es la Alborada. Alborada. Sí, que no es Alborada, porque siempre dicen Alborada y es la Alborada. Entrevistaba a un señor y nos dijo que es la Alborada. Sí, mis padres un día ahí estudiaron en la escuela y también me decían lo mismo. La Alborada. El nombre surgió porque a mi bisabuelo, el fundador, le gustaba mucho el albor de la mañana. Sí, entonces cuando salía el sol, a él le encantaba eso y bueno, bautizó al pueblo como la Alborada. La Alborada. Bueno, qué lindo poder charlar con una descendiente también de la zona. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, felicitaciones y bueno, vamos arriba. Gracias. Te llevan un 12 por el tremendo. Sí, ojalá. Llegamos a otro de los fogones. ¿Cómo te llamas? Bueno, me llamo Lucas Carreira, de Sexto de Medicina. Nuestro último rancho de este año. Y bueno, estamos disfrutando con los gurises. Nos tocó la temática de los curanderos. Y hicimos un buen trabajo grupal y conseguimos hacer un lindo grupo para disfrutar nuestro último año en el liceo. Último año en el liceo, sexto medicina. Y bueno, ¿qué descubrieron ahí en ese análisis que hicieron? Y descubrimos que en el tiempo de antes se usaba bastante los yuyos para la medicina, mezclado con el espiritualismo, acompañado también para ayudar a la creencia sobre esos medicamentos que usaban en el tiempo de antes. Y bueno, estamos tratando de representarlo un poco con los yuyos que fuimos rescatando del campo acá de la vuelta y bueno. ¿Comía de muchos sábados los homeopatas o no? Eso hace parte también. Hace parte, pero si no, la gurizada no funciona después de tarde. Exacto. Bueno, agradecerte de charlar con nosotros, felicitaciones. Y bueno, el último año, bueno, hay que disfrutar. Hay que disfrutar el último año con los gurises y bueno, el año que viene ya nos vamos y nos vamos a estar juntos de nuevo. ¡Eso, mentira!